Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Gómez, director de www.enriquecetupsicología.com, en donde compartimos recursos gratuitos sobre la gestión del talento humano y la psicología positiva científica centrada en las virtudes de las personas. Este video es súper especial porque en pocos pasos vamos a repasar cómo autogestionar nuestro talento. ¿A qué me refiero con autogestionar? Que no necesitamos que en nuestro grupo de trabajo llegue un consultor, llegue una persona experta, que platiquemos con una persona que tiene mucho conocimiento para saber qué pasos tenemos que dar para gestionar nuestro talento humano. Comenzaremos desde ya entonces con el primer paso. Ese primer paso es el cambio de mentalidad. ¿Y por qué cambio de mentalidad? Es que nuestra sociedad siempre nos ha enseñado que hay que enfocarnos en las debilidades. Veámoslo con un ejemplo. Desde que estamos en la escuela, cuando te sacas notas rojas, llega tu papá, llega la maestra y todo el mundo pone atención en que eso tiene que mejorar. Pero si eres bueno y llevas excelentes notas en otras materias, eso está bien y no es necesario ponerle atención. Enfócate en las materias que están en rojo. Creo que también es igual en los ambientes de trabajo. Si llegas tarde, ahí está el jefe para señalártelo. Si tu rendimiento ha bajado, ahí están para demostrártelo. Pero cuando las cosas van bien, nunca están ahí para decírtelo. En general, la sociedad en sí nos enseñan que cuando las cosas están mal, ups, es momento de poner toda la atención posible. Este es el cambio de mentalidad que quiero que hagas a partir de hoy. No te enfoques en tus debilidades, enfócate en tus fortalezas. Ahora bien, algunas personas muy racionales me dirán, ¿qué pruebas tiene usted de que eso funciona? Yo siempre les digo algo muy simple. Investigue la vida de personas exitosas, esas personas que han sido reconocidas y que han logrado influir a bastantes personas a la vez. Fíjese si lo que hicieron fue enfocarse en sus debilidades o enfocarse en sus fortalezas. Les van a sobrar los casos incluso de personas con trastornos mentales, pero que fueron exitosas precisamente porque aprovecharon sus fortalezas y se alejaron de sus debilidades. Pareciera entonces que la sociedad nos enseña a ser personas promedio. Eso es lo que quiero que cambies a partir de hoy. Céntrate en tus fortalezas. Segundo punto. Una vez digas, sí quiero centrarme en mis fortalezas, será, descubre cuáles son tus fortalezas. Y es que sucede que no somos conscientes de nuestras fortalezas. Vale poner el siguiente ejemplo. Si nos preguntáramos nosotros mismos sobre nuestras debilidades y fuéramos sinceros, muy probablemente descubriríamos bastantes, pero si nos preguntamos sobre nuestras fortalezas, se nos hace más difícil hablar de nuestras fortalezas que de nuestras debilidades, y es precisamente porque no estamos acostumbrados a observar nuestras fortalezas, sino que a corregir las debilidades. Ahora, ¿cómo descubrir mis fortalezas? Quiero que lo hagas científicamente. No quiero que lo hagas con el consejo del cantinero, con el consejero de tu mejor amigo o con lo que tú conoces hasta ahora. Quiero que lo hagas bajo métodos que han sido comprobados eficaces para determinar las fortalezas de las personas. Para ello te voy a mostrar en pantalla el siguiente link. No es un link de nuestra página de internet, pero es que aquí tienen una herramienta confiable y que vale la pena compartir. Este link es de la Universidad de Pensilvania, donde el doctor Martin Seligman, principal fundador de la psicología positiva centrada en las virtudes personales, crearon este test que mediante un cuestionario van a determinar cuáles son tus fortalezas. Ese cuestionario quiero que lo hagas y es el que te estoy indicando en este momento en pantalla. Busca esta página y busca este link. Tienes que suscribirte, pero la suscripción es rápida y vale la pena hacerlo. ¿Qué resultados vas a tener? Principalmente tus fortalezas de carácter y con ciertos niveles de importancia. Es un test riquísimo en conocimiento para autoconocerse. Los resultados que te van a mostrar son parecidos a los que tienes en pantalla. Se te van a ordenar jerárquicamente tus fortalezas. Y hay una descripción a qué se refieren y las posibles variedades de tareas en las que tú realmente eres fuerte. Por favor, no dejes de hacer este paso.
porque es indispensable para el paso número 3, y es: ahora que conoces tus fortalezas, céntrate en las fortalezas y aléjate de las debilidades. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer mediante un trabajo de exploración de las tareas cotidianas que estás haciendo actualmente. Es decir, no es necesario cambiar de hogar, no es necesario cambiar de trabajo, cambiar de universidad. Con las tareas actuales vas a tratar de identificar cómo las puedes hacer, pero utilizando tus fortalezas. Importantísimo. Yo te expongo mi ejemplo para que me puedas entender. Para los exámenes de la universidad, donde son totalmente teóricos en psicología, que tenemos que leer texto a montones y simplemente a veces irlo a reproducir en un examen, no soy tan bueno. Mi capacidad de memorizar texto no es buena. Pero cuando este mismo objetivo yo lo hago transformando el texto en imágenes, en grabaciones, en tomándome el tiempo para explicárselo a alguien más, cuando llego al examen lo hago con mayor eficacia. Una misma tarea, pero realizada desde mis fortalezas. Esta misma tarea de explorar las tareas actuales, pero canalizándolas por tus fortalezas, es las que puedes hacer en tu vida personal y laboral. Por lo tanto, filtra tus tareas cotidianas con tus fortalezas personales. Una vez tenga las agallas de poderlo hacer y comenzarlo a implementar, vas a mostrar cómo tus resultados, número uno, son más satisfactorios durante el camino, pero también serán más eficientes como el resultado final. Y una vez hayas identificado la manera de hacer estas tareas por medio de tus fortalezas, viene otra clave. Repite, repite y repite estas oportunidades. Yo creo y estoy convencido de que las personas que no están utilizando en sus tareas cotidianas sus fortalezas llegan a sus trabajos diciendo qué pereza hoy el lunes, qué ganas de no ir a trabajar hoy, y pasan una monotonía durante sus horas laborales para llegar a sus casas mucho más cansados. Por supuesto, porque sus vidas no están energizadas bajo sus fortalezas. Aquí voy a hacer un alto para comentar que, precisamente como decía al principio, la sociedad nos meten en una cápsula en donde intenta que muchas de las personas seamos promedio. Y si a eso le agregamos nuestro sentimiento de autoestima y de seguridad, esto se agrava. ¿Qué quiero decir? A veces no nos atrevemos a desarrollar nuestras fortalezas porque eso implica un cambio en cierta medida en nuestro esquema que hasta el día de hoy traíamos. Y a lo que más nos aferramos es a aquellas acciones que nos brindan esa seguridad mínima de que vamos a tener las cosas mínimas para sobrevivir. Pero eso perpetúa un nivel de vida promedio. El comentario lo hago porque es indispensable para el siguiente paso, el cual se trata de que si realmente ya hiciste una revisión exhaustiva y seria de las tareas cotidianas en tu trabajo, en tu familia, y realmente no encuentras cómo aplicar tus fortalezas personales, porque digo yo, habrán casos en que así sea, tendrás que superar el hábito a la conformidad, es decir, a no hacer cambios en mi vida porque me estoy asegurando con lo que tengo hasta el día de hoy las necesidades básicas. ¿Y para qué voy a hacer un cambio si el salario apenas me alcanza? Pero nos quejamos de que nuestro trabajo es aburrido, nos quejamos de la motivación en nuestra vida. Para este paso, entonces, lo importante es, tienes que quebrar cualquier acción o tareas que no estén en sintonía con tus fortalezas. Y para hacer eso, hay que terminar con ciertos hábitos. Por ejemplo, si llegas a tu casa y lo que estás haciendo es encender el computador para simplemente dejar pasar el tiempo, para encontrar algo en qué entretenerme, o igualmente encender el televisor, y estás dejando pasar estas horas como horas pasivas, demuéstrate a partir de hoy que puedes cambiar este tipo de actividad por actividades que sintonicen con tus fortalezas. Al igual que si tus funciones en el trabajo no están en sintonía con tus fortalezas, busca la manera de exponer a tu jefe que puedes realizar otras tareas con mucho más precisión.
Considera, por lo tanto, un cambio de funciones o un moldeamiento en tus funciones, pero que se vayan acercando cada vez más a poder implementar tus fortalezas personales. Si el caso es extremo, también te voy a pedir que consideres responsablemente, eso sí, un cambio de trabajo. Así como lo oyes, porque si tu empresa no te está permitiendo de ninguna manera potenciar tus fortalezas, es probable que en 5 años tengas el mismo promedio de vida actual de hoy. Entonces, para resumir este video, hay que centrarse en nuestras fortalezas. Ahí es donde va a radicar la energización y la motivación de nuestras vidas al tope máximo. Conocer nuestras fortalezas requiere autoconocimiento. Para eso te di una herramienta científica. Y una vez tengas y sepas cuáles son tus fortalezas, enfócate en ellas. Y exígete a partir de hoy crear rutinas en tu vida en donde te obligues a implementarlas. Puedes comenzar con 15 o 10 minutos de hacer una tarea en donde te des la oportunidad de desarrollar tus fortalezas. Si deseas hacerte un favor hoy, no tomes una nota y simplemente escribe estos pasos que te estoy dando, sino que también llévalos a la acción. Como te digo, no esperes a que te aprueben un proyecto en donde sí vas a poder implementar tus fortalezas. Hazlo en el día al día. Y te aseguro que también ahí reside la satisfacción de nuestras vidas. Soy Eduardo Gómez y quiero invitarte a que conozcas más de nuestro material en www.enriquecetupsicología.com. Nuestras charlas y presentaciones están disponibles de momento en Costa Rica. Si crees que esta es información fundamental para tu grupo, no dejes de contactarme. Mi correo es costarrica@enriquecetupsicología.com. Y un último favor. Si crees que esta información es importante y le puede interesar a alguien, por favor comparte el link, comparte el audio que puedes descargar o comparte el video que también puedes descargar. Y espero compartir mucha información más contigo en nuestra web y por medio de nuestros boletines mensuales. Muchas gracias. Hay un tema que siempre me ha interesado y tiene que ver con las personas. Es el hecho de poder llevar a la acción todo lo que se sabe. Es la brecha o el divorcio que existe entre el saber y el hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Me ha pasado, me ha sucedido en mi caso de que adquiero el conocimiento, incluso nos ha pasado sobre los estudios en la universidad, donde nos enseñan técnicas incluso en psicología para hacer que las personas cambien. Tenemos las teorías de personalidad y muchos factores que hablan sobre cómo ayudar a las personas. Conocimientos, por otro lado, en lo que es la parte empresarial de cómo se debe hacer cierto producto, cómo mejorar los procesos con la ingeniería industrial o ya sea con la psicología. En fin, unos diversos conocimientos que nos dicen cómo hacer las cosas. Sin embargo, no logramos traducirlos en acción. Un caso específico es cuando me he ganado mis kilitos de más. Sé exactamente lo perjudicial que es que siga aumentando de peso. Sé cuáles son esas vías por las cuales puedo comenzar a bajar de peso. Pero hay factores que intervienen que hacen que todo este conocimiento no lo lleve a la acción. Vamos a capacitaciones, a seminarios, ya sea para desarrollo personal o dentro de la misma empresa, pero esto no necesariamente se traduce en hacer. Hay estudios que han demostrado una cosa muy curiosa. Por ejemplo, el estudio que hicieron en una gran empresa multinacional que tenía diferentes plantas en diferentes países, haciendo el mismo producto, entonces con los mismos procedimientos de exactamente cómo se tienen que hacer, con los mismos equipos, con las mismas herramientas y recursos materiales. Y lo que descubrió este estudio es que unas plantas respecto a otras en diferentes países incluso triplicaban la producción de otras
Imagínense un 300% más de la producción. Y por las características se sabe que no eran aspectos materiales, sino que tenía que ver con las personas. Y en este aspecto de las personas, cómo llevar todas esas capacitaciones, cómo llevar toda esa información a la acción, es un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque desperdiciamos hojas de libro, desperdiciamos nuestra biblioteca si solo se queda en nuestras cabezas y no se traduce en acción. Entonces, no es directamente proporcional el saber y el hacer. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que hay interviniendo ahí? ¿Qué es lo que nos hace que realmente en cierto momento, pues, hagamos las cosas, que hagamos algo con ese conocimiento? Son diversos los materiales que hablan sobre el establecimiento de metas, por ejemplo, y son estratégicos en la forma de establecerlas precisamente para aumentar las probabilidades de que se haga realmente. Entonces, ahí comenzamos a armar ciertos detallitos que realmente intervienen en la posibilidad de traducir el conocimiento en la acción. También la forma en cómo se aprende. La ciencia del aprendizaje nos ha dicho cómo es más probable que se aprendan realmente las cosas según las características de la población, de la persona, dentro del círculo donde se está, las técnicas como hacer que la información realmente sea significativa para la persona. Quiero ilustrar entonces, para comenzar un poco a hablar de las técnicas que se pueden aplicar para hacer que realmente el conocimiento se traduzca en acción, vamos a comenzar con un aspecto que siempre se dice. Si tratamos de hacer un cambio o un salto muy grande de donde estamos a donde queremos ir, hay menos probabilidad que realmente lo logremos o que lo veamos como posible. Entonces, las expectativas entran en juego. El significado que tiene para nosotros esa meta o ese cambio o esa información también juega un papel importante. Vamos a comenzar con uno de mis propios ejemplos. Cuando mencionaba que aumentaba mis ciertos kilitos y que no hacía nada al respecto y sabía qué tenía que hacer, y me recordaba a mi cabeza que tengo que ponerme a hacer esto porque si no el asunto va a ir aumentando, pero resulta que no hacía nada con lo que conocía. Una experiencia muy bonita fue en clases cuando precisamente estamos hablando temas sobre el establecimiento de metas. Yo como comentario en una exposición expuse precisamente este punto de lo que me estaba costando a mí hacer algo con lo que sé. La profesora de la clase me dijo, bueno Eduardo, quizás es que te estás exigiendo mucho. Comencemos con algo. ¿Puedes hacer 3 minutos de ejercicio día por medio? Por favor, para mí, 3 minutos de ejercicio día por medio era totalmente alcanzable. Incluso lo veía tan fácil que yo decía, pues es que yo soy más exigente. ¿Y cómo que 3 minutos? ¿Lo puedes hacer? Le dije, claro que sí. Eduardo, ¿te gusta la música? Sí, sí, me gusta. No comprendí en ese momento exactamente qué es lo que estaba sucediendo, pero después comprendí que me lo preguntaba porque me dijo, entonces no usemos el cronómetro, usemos una canción que te guste. Y quiero que hagas ejercicios durante, ¿qué puede durar una canción? 3-4 minutos durante una canción de día por medio. Pues bien, aunque inicialmente este cambio fue más que todo por el compromiso que había adquirido dentro del aula, sucedió en esa semana. Sucedió por varios motivos. Porque era muy fácil para mí, aunque les digo, es increíble pensar que no fue tan fácil o no fue tan rápido como pensé, porque no lo hice el siguiente día, tampoco el siguiente, sino en el momento que yo decía, no, lo tengo que hacer para poder decir en la próxima clase que sí lo hice. Entonces había un compromiso social de intermedio que ayudó para que hiciera. También estoy hablando de que como era día por medio, pues para mí era súper sencillo. Yo tal vez me hubiera imaginado que me pusieran como meta 30 minutos por día, que sería una meta estimulante.
pero lo que a veces pensamos que realmente es lo que podemos lograr no es lo que estamos logrando, y hay que ser sinceros con nosotros. Esos 3 minutos de ejercicios era algo totalmente fácil para mí comenzar a lograr, pero el llevar los pasos gradualmente es una técnica que puede ayudar a las personas para llevarlo de un punto A a un punto B donde se quiere llegar. Entonces, ¿cuál es el punto a rescatar aquí? Y es que la forma en cómo queremos que suceda el hacer es muy importante. En otras palabras, si quieres que tus subordinados, tus empleados, tu compañero, tu amigo, tu hijo, haga algo con lo que has invertido para que aprenda, las capacitaciones, el colegio, etc., es muy importante revisar cómo estamos haciendo, revisando de que eso suceda o exigiendo. Porque el hecho que exijamos mucho podría ser que no se haga nada con ese saber. El punto entonces que quiero rescatar de todo esto es que cuando queremos lograr algo, comenzar a hacer realmente algo, lo primero es fijarse una acción que sea totalmente fácil para nosotros comenzarla a hacer. Aunque eso vaya contra la autoexigencia nuestra, que quizás pensemos que nosotros podemos lograr mucho más, que esto es demasiado pequeñito para nosotros, pero si es que no lo estamos haciendo, comenzar con algo que podamos encaminarnos es lo que necesitamos. Y no solo para nosotros, sino con aquellas personas que queremos que hagan algo con lo que saben. Y el segundo punto de nuestro ejemplo es que ojalá que esta acción pequeñita que sabemos que sí es factible para nosotros, si lo podemos ligar con algo que sea de nuestro gusto, aún mejor. Para que exista un proceso de asociación entre algo que tengo que comenzar a hacer con algo que me es de mi agrado. Entonces comenzamos a asociar en nuestro cerebro algo que me gusta con algo que puedo hacer. Una combinación perfecta para que realmente suceda. Te recuerdo, el ejemplo es cuando comencé a hacer ejercicios con una meta que para mí era totalmente alcanzable y que lo ligamos a mi música. He comentarte que estoy en este proceso, sin embargo, ya sé y puedo asegurar de que funciona, de que anteriormente a estas técnicas, aunque sabía que tenía que hacerlo, no lo hacía. Ahora con esto, aunque todavía estoy en el camino, lo estoy haciendo. Es por ello que me permito recomendarte esto el día de hoy. Vamos a seguir analizando esta distancia que realmente existe entre el saber y el hacer y que es como invisible o que las empresas, las personas no se están dando cuenta que existe realmente y que es algo que hay que trabajar para hacer que los recursos económicos invertidos realmente se traduzcan en acción, que el conocimiento se traduzca en acción. ¿Cómo los puedes adquirir? Gratuitamente, suscribiéndote a nuestro boletín mensual en enriquecetupsicología.com. Y puedes revisar algunos textos escritos respecto a este tema en la sección de artículos de nuestra página web. Y en próximas entregas estaremos analizando cómo la forma en que se adquiere el conocimiento es un secreto clave para disminuir esta brecha entre el saber y el hacer.